en el aeropuerto de Madrid, a punto de subirnos al avión a Barcelona, empezando un viaje fantástico de 10 días en moto por España. Estaba viendo el aeropuerto. No. ¿Cómo que no? Justo está sacando la cintura de no. Se encuentra en la cámara después del accidente. Quiero donar mis cremas a mi perro. Después de grabar dentro del avión. Entre ustedes sí, pero lo que es la cena después ya no, ¿vale? Ya apago. Nos acaban de prohibir la libertad de grabar libremente en el territorio de la Nación Argentina. Derecho amparado en la Corte Internacional de La Haya, artículo 67, incisos 2, 3, 4 y 37. Hay gastado más de $250,000 en motos para este recorrido por toda la República Europea. No, yo como estamos cortos. Estamos cortos de presupuesto. Nos falló el camarero de aeropuerto. Yo soy conductor, filmador, productor, ejecutivo, sonidista, iluminador. Así que ya nos vamos a emprender más de 255.000 kilómetros en travesía por agua, mar, cielo, tierra y luna. Y así que hay yacaré paguá y animalitos y todo eso. ¿Eh? Disfrutar la mala querela con el Team Quinta Fin. Hicimos 40 kilómetros y ya estamos detenidos. Nuevamente nos quieren cortar la libertad de transitar libremente. Ay, no. Hemos utilizado nuevamente el dinero para corromper a las autoridades policiales y poder irnos a seguir nuestro viaje a pesar de haber destruido un Mercedes-Benz modelo 2008. Disfrutalo a malo queremos. Hemos parado a almorzar, como el presupuesto no nos da, tenemos nuestras sombreras, estamos cazando para poder seguir subsistiendo en esta travesía tremenda. En vez de cazar animalitos, cazó un jabalí cuando te equivoqué. Estamos ingresando con una de las lanchas más potentes. Tiene tres motores, en este caso están andando dos. Vamos ya, una toma de nuestra embarcación. ¡Qué lindo el tobogán! Las olas y el viento, sucundum, sucundum, el frío y el mar. Estamos en el medio del Mediterráneo buscando una gaviota que está haciendo la plancha hace 3 semanas. ¿Es así, Federico? Sí, sí, y parece que está quitándonos sí. Con el ojo. ¡Ahí está la gaviota! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte! Muy semanas acá en España haciendo desde la planchita. Pero qué increíble, gaviota, ¿cuánto hace que haces la plancha? Hace 8 años y ahora hace 3 meses que estoy acá en la herradura haciendo la plancha. Gaviota, ¿acá se ve Quinta Fondo? ¡Hostia! ¡Todos los días! ¡Ay! ¿Haces otro tipo de prueba? ¡Nada! ¿Cómo nada? ¡Nado! ¡Ah! ¡Nada! Increíble lo que es la fauna, lo que es el deporte desde el Mediterráneo. Y ahora, aparte de la gaviota, tenemos una foca que se sabe tirar por su tobogán. No teníamos para otra embarcación más que para eso. ¿Qué va a ser? Disfrutala, mala, querela, tenela. A fondo trajimos el campeón mundial de Bolivia. No es de afuera, no es de ningún lado. ¿Qué opinás, Luquita, de Mar del Plata, del lugar que te trajimos, Luquita? ¿Qué opinás? No, pero dijo que tenía que quejar hasta para papa, es una cosa importante. También dice que le gustan los apodos de las chicas.
Ah, ¿sí? El asado, las minas. El asado, las minas. Querido, sí, capo grande, total, más, capo sí, total. Qué buenos pantalones, me encantaron. ¿Te gusta? A Jaime que te dejaron todo. Sí, bueno, me lo compré en Punta del Este en el año 62. Gaby, sí, sí. Vinimos a desafiarte, me dijeron que sos un deportista, que le pones huevo todo. He traído una moto de 400, 500 caballos. Vamos a hacer una cruzada. Dale. A ver quién vence. Yo digo que te tiro. Yo no quiero hacer comentarios, me parece a mí. Te traje un casco por si tenés algún problema o algo, ¿lo usás? No quiero casco, no quiero que la gente piense que hay doble. Quiero que sepan que me la banco. Gabriel Corrado no quiere casco. Yo tampoco. Vamos por más. Pachi, preparate, muñeco, ¿eh? Estamos con todo, ¿eh? ¿Cuántos cilindros tiene esa? Un solo cilindro. Terminantemente prohibido, golpe bajo, todo arriba de la espalda. ¿Sabés que es un pibe lindo? Tenemos que hacer lo posible para que lindo sea vos. De arriba del pecho, vale todo. ¿Estamos? Ahora van a ver a Gabriel Corrado, máximo corazón, como le parto al... Ahora sí, ¿eh? Corazón valiente, va, ¿eh? Casi lo volteo, ¿eh? Casi lo volteo. Fíjate que le pegó y el pibe le puso el pecho, creo que le pegué en la pechera. Más arriba, más a la cara, más a la cara, más arriba. No, terrible, me quedó la lanza en el aire. Traté de pegársela a Corrado, me puso el escudo, pero ahora lo bajo. Ya perdió la lanza, ¿eh? En una mano tengo, ¿eh? Ahora lo reviento, ahora van a ver. Por ahí en dos, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora le voy a hacer el cortito, el famoso cortito. Ahora le voy a pegar en el medio de los lentes. Jodido, ¿eh? Es jodido darle, ¿eh? ¿Bien? ¿Llamamos la ambulancia? No, no, Pachi. Esta prueba la ganó Gabriel Corrado, pero te aseguro que la próxima la voy a ganar yo. Bien, Pachi, bien, campeón. A vos. ¡Capo! ¡Capo! Bien, bien. Bien, bien, Gabriel. Bien, bien, Pachi.
invitarlos a pasar la mejor experiencia en sus vacaciones durante todo el año. Sistema All Inclusive, donde todos los miembros de la familia disfrutan por igual. Animación para todas las edades y también con shows y diferentes propuestas para la noche. En un marco de naturaleza increíble, con un montón de propuestas para que disfrutes de los animales, piscinas, las canchas de tenis, las canchas de vóley, del spa para relajarse. Tus vacaciones son únicas acá, en Gualeguaychú, muy cerca, en Bolaguá. She knew the
si confía en mí, ponga el auto de él, pero como último auto, dale. El intendente ha puesto el auto, fuerte el aplauso para él. Confía en nosotros, fuerte. Terrible, 40 grados acá en Pinamar. Hemos traído los tapados pertinentes, así que ahora se viene un notón. Disfruta lo querido, lo malo, con tu papito, con tu familia. Listo para salir, men. Disfrútalo, querido, lo malo, en Quinta Fuerte. Vamos a probar acuático. El capó board funciona en la arena, funciona en la tierra, funciona en todos lados. Vos, por ejemplo, estás aburrido con tu señora, decís, en vez de mirar una película, quiero que Quinta Fondo me lleve en el capó board. Y te lleva con el capó y el sillón. Estos chicos están insanamente locos. Me encanta. Un golpe terrible, caímos, calculales, entre 120 y 130 kilómetros por hora. Un golpe terrible, quiero hacer un programa de moda. No hay más. ¡Hay sangre! ¡Hay sangre! Ya vamos a llevarlo al centro asistencial más cercano a la playa, Ernestito de la B, y vamos a buscar otro para seguir rompiendo gente. De fábrica porque no se abrió el airbag, pero va a seguir funcionando, ¿eh? Se sacó el brazo, tiene un tajo de 8 puntos y el pibe dijo, está todo bien. Este es el sillón Bobar. Vamos al hospital, no doy más, boludo. Una nueva manera de empanizar la carne. ¿Querés volverte milanesa? ¿Querés estar listo para comer? Mirá, disfrútalo, el hombre milanesa, en Quinta Fondo, papá. No, vos fijate, después del sillón Bogart, cómo quedamos, Pacho y la rebozadita y hecho la milanesa. Me encanta porque ya nos estamos dedicando a la cocina. Hoy, milanesa al sillón, con el negro Balmaceda y Pachi Martínez. Créelo, a mano, disfrútalo. Muy bien, vamos. Vamos al agua, boludo, ¿dónde vamos? Ay, boludo, mirá que me dura hasta las dos. Me tapan los chicos porque estoy re bajito. Esto fue el sillón Bogart. Mientras Hernán va al hospital, nosotros vamos a seguir con más Quinta Fondo. ¡Chau! Saludos. Ole. Otra vez, zafé de ir en el sillón. Estamos yendo al cumpleaños de Pampa Costa, a ver si estamos llevando el regalito con terrible camioneta como para ver si le gusta y nada, vamos a ver qué sale de esto. ¡Gracias! ¡Buena! ¿Cómo andas? ¿Qué traje una tabla de ser? ¿Cómo ser? ¿Qué hacer? ¡Ah, no! Pero eso se hace en el mar.
¡No hay mar! ¡No hay mar! ¿Lo vamos a hacer andar igual? ¿Lo vamos a hacer andar? ¿Lo vamos a hacer andar? ¿Lo vamos ¿En serio? A andar. ¡Vamos a hacer andar! ¡Vamos a hacer andar! ¡Vamos a hacer andar! Che, Manuel, ¿estás seguro que acá vamos a hacer surf? Sí, acá podemos. Yo hago siempre acá. ¿Surf? ¡Surf! ¡Vamos a hacer surf! ¡Ah! ¡Está re podrido! Hicimos un cambio de planes. Dijimos que la tiene que probar Claudio también porque es una prueba muy difícil y muy buena. Y él se trajo, la regalé, así que. Y él trajo la tabla, entonces ahora Claudito. Ese chico, el piloto. Sí. Yo creo que está contra mí. ¿Lo vieron por quinófono? Voy a ver si puedo intentar de vuelta hacerme un fly flick 360 y si puedo tirar un 360 contemporáneo, lo haré. ¿Viste? ¿La viste lo que fue? No creo que... Ando bien, boludo, 150 kilómetros por hora, 256 creo que tomó el último radar. Una prueba durísima, y locada, antebrazo, con cienflingue. Y así que otra cosa, me viro por Quinta Fondo. Quinta Fondo desde Múnich, Alemania, buscando este nuevo modelo de bicicleta que hará furor en el planeta. Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. La bicicleta que hace falta. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cuántos van ahí? The people, fíjate, increíble. Para 250.000 personas arrancaron en Múnich, van a terminar en Alaska. Me dicen que va a más de 272 kilómetros por hora desde Múnich, Quinta Fondo, el CEPA en las cámaras, y más de 200.000 personas siguiendo estas nuevas bicicletas. Disfrutarlas a malas, querés. No hay un acuerdo, boludo. Parece Kiko. Acordate, no te drogues, amá tus papitas, regala plantitas y viví a fondo. Porque a fondo es la única manera de vivir. Hasta la semana que viene, vamos al hospital. No, no hay un acuerdo, loco.